Son tres ingredientes muy sencillos, muy prácticos, que puedes usar solos o combinados y que te van a ayudar a que se te quede para siempre este hábito de juguear. ¿Quieres conocerlos? Acompáñame a ver el video. Ya no hay pretexto para no juguear. Te estoy dando tres opciones, tres opciones con esos tres ingredientes, apio, zanahoria y pepino para que desempoldes tu extractor y te pongas a hacer tus jugos. Son prácticos, fáciles de encontrar y que te voy a contar los beneficios que tienen, ya sea de manera particular o combinados. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo, con el gusto de saludarlos siempre. Aquí están en mi canal, un lugar donde van a aprender mucho acerca de jugos, fruta, alimentos saludables, vida sana, hábitos, hábitos. Aquí estamos para aprender hábitos que nos van a hacer que creen salud. Este video es para todos aquellos que se están haciendo güeyes o simplemente no quieren empezar a hacer este hábito de juguear. Saben que es muy bueno, pero no quieren empezar. Y no quieren empezar básicamente por hueva, pereza, porque les da flojera todo lo que conlleva o todo lo que ya se visualizaron en su mente de lo que implica hacer jugos. Están por ahí viendo el Instagram, Facebook, Internet, y dicen, no, pues es que los jugos son muy buenos, mire, tiene estos beneficios para tal, beneficio para acá, pero a ver, tengo que ir al mercado, comprar muchas cosas, luego cómo las almaceno, luego cómo las lavo, cómo las desinfecto, el extractor, puta, qué desmadre, luego lavar el extractor, no, 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 es un... Desastre, es un desmadre, es mucho, mucho por hacer, entonces mejor no hago el hábito. Y así, simplemente como que ya se plantearon una película en la cabeza que es un relajo, pues eso les evita y no hacen no hacen el hábito, no hacen el trabajo. Saben que es muy bueno, pero pues se les hace muy complicado. Aquí les voy a solucionar la cosa para que se les quede el hábito y listo, ya tengan como que la rutinita de hacerse su jugo diario. ¿Cómo hacerle para lograr eso? Pues simplemente jugos sencillitos, grandes beneficios que se te quede esa rutina de, bueno, me tomo mi agua, lo que me estoy vistiendo, tal, ya está todo listo, mis verduras desde la noche o como lo quieras hacer y pues simplemente agarro parto un ingrediente, lo pongo en el extractor, pum, mucho más fácil de lavar y órale, y órale, y órale, y órale. Todos los seres humanos somos criaturas de hábitos, de costumbres, de programaciones. Así como ya llevas tiempo haciendo ejercicio, así como te lavas los dientes, te peinas, te bañas. Digo, hay unos que ni se bañan, pero yo digo que la mayoría de gente que ve este canal, por supuesto, se baña todos los días y tiene sus hábitos bien establecidos, pues así también vas a incorporar uno más que es súper bueno, súper saludable, súper nutritivo, que te va a desintoxicar que va a nutrir tus células, que te va a hacerte sentir bien y que va a contagiar a tu familia para que se ponga cada vez más sano. Este hábito es bien fácil si hacen las cosas correctas. Mucha gente también va muy motivada y dice no, a huevo, yo ahora sí me voy a poner jugos y va al mercado y compra todo, no, literalmente todo. Entonces ya llega a su casa, no sabe ni cómo hacer, se le empiezan a quedar... Las verduras así echadas a perder, las frutas también, eh, luego ya le da pereza hasta desinfectar, simplemente lo pone en el extractor. A los jugos se empieza a echar de todo, ¿no? No, pues zanahoria, y ahora vamos a echarle la sandía, y luego el, el medón también, y, o sea, le, le quiere echar, es una mezcolanza ya de jugo, sin ninguna estructura, sin ninguna lógica, simplemente así como Dios le da a entender, así llega. Es mucho, mucho, mucho material que tienen, muchas cosas, unas se les echan a perder. Luego no le saben tan ricos los jugos. En fin, ¿no? entonces, lo que empezó con una gran motivación, de repente empieza a bajar, empieza a disminuir, hasta que un día dice: Bueno, hoy ya no, porque es mucha cosa que hacer y tengo que llegar temprano al trabajo, entonces hoy ya lo dejo. Y así el siguiente día, y así el siguiente día, y así el siguiente día. Total, abandonó el hábito de jugar, simplemente porque le dio pereza hacer tanto desmadre para hacerse un jugo, que en realidad es muy fácil. Y bueno, ya después de tanto rollo les voy a decir simplemente cómo son, tres ingredientes: zanahoria, apio y pepino, y con estos ingredientes vas a hacer el hábito porque va a ser una manera rápida, práctica y te va a ahorrar tiempo, va a ser todo bien rápido, vas a acabar rapidísimo, van a saber bien tus jugos y vas a tener grandes beneficios. Voy a ir explicando cada uno de estos jugos ¿Cómo son? Bás, básicamente una parte general y pues cómo te puedes hacer para que empieces a jugar, que no haya pretexto que desde mañana, ¡pum! Órale, compré mis zanahorias, desinfecto mis zanahorias y órale, ya estoy haciendo mi jugo de zanahoria toda esa semana. O compré mi jugo de apio y ya estoy haciendo mi jugo de apio toda la, toda la semana. O mi jugo de pepino. El que tú quieras, son muy fáciles amigos, muy fáciles. La zanahoria vas a compras, es barata. No partes nada más las orillitas. Si tienes extractor centrifugal, la echas así. Si tienes un extractor prensado en frío, la puedes partir, la echas, tienes tu jugo. Lo puedes desinfectar una noche antes. Además, cuando lo desinfectas, la zanahoria se seca bien rápido. Entonces no tienes, no tienes tanta, tanta bronca. ¿no? O sea, desinfectas una noche antes, 15 minutos, lo dejas toda la noche secando ya, en la mañana ya tienes todo listo puede ser que ya esté partida para este extractor o puede ser que simplemente hayas partido las orellitas y el día siguiente nada más estás lista o listo para ponerlo en tu extractor muy fácil, muy sencillo se extrae rapidísimo el jugo y en 15 minutos hasta ya puedes haber lavado el extractor y haberte tomado tu jugo rapidísimo, no sencillísimo también el jugo de apio el jugo de apio todavía es más fácil si es sin hojas, porque así va a secar más rápido. El pepino, pues ni se diga, el pepino lo partes rapidísimo o simplemente partes las orillitas también. Y si es extractor centrifugal, lo echas. Y si es prensado en frío, lo partes tantito y lo echas. Y ya tienes tus jugos listos, menos de, ¿qué será?, 5 o 10 minutos, ya tienes tu jugo y, y también vas perfeccionando la técnica. Depende de tu extractor de lavado, pues la verdad se te va a hacer rapidísimo y súper fácil. Que yo he comprobado por experiencia propia y de clientes y seguidores y de familia y de amigos, un hábito se te queda a partir de 21 a 28 días. Entonces, si tú tienes el hábito bien, bien establecido de que, bueno, ya mañana me hago mi jugo y así me hago mi jugo y es, y es fácil y es rápido y te sientes bien, pues así vas, vas a ir cimentando tu hábito. Pum, pum, pum. Cuando ven una casa, un edificio, ¿qué es lo que primero se construye? Los cimientos. Los cimientos generalmente, además, es en lo que se tardan más. Tienen que estar sólidos, tienen que resistir el medio ambiente, las inclemencias del tiempo, tienen que resistir todo, tienen que estar sólidos, fuertes para no caerse. Así también nuestros hábitos tienen que estar sólidos, fuertes para que cuando tengamos alguna eventualidad de la vida que tenemos siempre, pues no tengamos la bronca de que ya dejamos el hábito y, y pues ahí también va nuestra salud pegada, ¿no? Aquí no, aquí ya se te va a hacer el hábito, va a ser bien fácil y después si algún día no te lo puedes hacer, pues generalmente volverás y lo retomarás con facilidad. Son jugos que los puedes tomar. Diario para siempre, como siempre, como les digo, muchas preguntas de ustedes es que ¿cuándo lo tengo que tomar? Porque están acostumbrados a ver las recetas del doctor que tomas esta cada ocho horas y no, o sea, no, aquí te toman los jugos todos los días, constantemente, haz el hábito de jugar siempre diario, diario, de 500 a un litro diario. Va a ser lo mejor que va a ser por tu salud. Beneficios de la zanahoria: zanahoria, sus betacarotenos es de los vegetales con más vitamina A y que absorbemos mejor en el cuerpo. La zanahoria les va a dar energía, les va a mejorar la piel, les va también a provocar una sensación de bienestar intestinal. La zanahoria no es tan ruda como otros jugos que luego luego te sueltan el estómago si estás muy intoxicado. La zanahoria es más sutil, tiene buen sabor. La zanahoria la pueden tomar embarazadas para nutrir a su bebé, porque les va a aportar grande cantidad de vitaminas y de nutrientes. La zanahoria, aparte de la vitamina A, vitamina a tiene vitamina B, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Es súper buena, le pueden dar a los niños, generalmente también les gusta mucho. Le pueden mezclar la zanahoria con una manzana si quieren a los niños, pero así solita, 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 la pueden tomar las veces que quieran. 500 a un litro. Diario, si es un niño a lo mejor 250 mililitros, nos va a hacer siempre bien. Chequen también la terapia de Gerson, una terapia milagrosa que cura tumores, cáncer y siempre como base, como pilar, tienen el jugo de zanahoria. Hay personas que han curado enfermedades terminales con una jugoterapia con base de jugo de zanahoria. Apio. Me han oído hablar de en otros videos sobre el jugo de apio. Su sodio orgánico es realmente vital es buenísimo para el cuerpo hidrata desde lo más profundo a nivel celular restablece el ácido clorhídrico en fin para no echarles tanto rollo en este video vayan a checar mi otro video y también pueden empezar con el jugo de apio y el de pepino el de pepino es les digo que facilísimo también tengo otro video acerca del jugo de pepino chequenlo también para ver más una de una manera más extensa todos los beneficios que tiene pero pues es hidratante, es bueno para el pelo, para la piel, para las uñas, es buen diurético, es digestivo. El pepino también es buenísimo. Cualquiera de los tres con los que quieran empezar o empiecen una semana, saben que hoy me tomo de zanahoria, la siguiente de apio, la siguiente de pepino y después ya ya, tres, ya son tres semanas, son 21 días, ya se les empieza a quedar el hábito y vean cuál está haciendo mejor. ¿Cuál está sabiendo mejor a su familia? ¿Cuál está haciendo más beneficio? ¿Cuál sienten que, que pues, les gusta más y lo van haciendo cada vez más y más y más y más? Luego ya experimenten sus combinaciones y cuando un día llegue así que no soy, pues tengo pereza de hacerme uno más elaborado, pues simplemente vuelvan a las bases que las bases son zanahoria, apio y pepino. También pueden combinar estos tres, no hay ningún problema. De hecho. Apio con zanahorias, muy bueno para la, para la artritis, para las migrañas, para dormir bien, para el cansancio. Pepino con apio, un hidratante poderosísimo. Todavía si te voy a decir, echas una manzana, pepino y apio. Es como un, una bebida rehidratante que te repone súper bien para, para todos aquellos que hacen ejercicio o tienen un desgaste físico importante. Apio y pepino, les va a servir también muchísimo y también para personas que sufren de constipación estómago así digestiones pesadas zanahoria y pepino también es buenísimo hagan sus combinaciones intenten pero siempre tengan como base estos tres ingredientes que seguramente va a ser que se despegue este hábito de juguear que lo hagan siempre que es lo importante además van a empezar a notar la conexión que existe entre nuestro cuerpo a nivel cosmos de adentro de nuestro cuerpo con los alimentos de la naturaleza. ¿Cuál es esa conexión? De que tú vas a empezar a ver qué bien te sientes con esos alimentos, cómo se te aclara la mente, tienes más claridad mental, más energía, más vitalidad, se te empiezan a antojar más las cosas saludables. Ves a tus niños que ya tienen más energía, les va mejor en el kinder o en el colegio, o sea, ves beneficios así. ¡Caray! Entonces el alimento natural. Si sí, en realidad me hace bien. Bueno, pues ahora voy a incorporar más alimentos, más frutas y verduras a mi alimentación. Concluyendo, incluye estos tres ingredientes a tus jugos diario. Comienza por lo menos los primeros 21 a 28 días, el primer mes, haciéndote un jugo de un solo ingrediente, el que tú quieras, y vas a empezar a ser tu propio promotor de salud. Si les gusta este video, comparte este video a las personas que ves indecisas o con temas de salud que pues no encuentran la solución a cómo cambiar a buenos hábitos para que empiecen a hacer sus juguitos. Bueno, aquí regreso porque seguramente me van a preguntar, oye Rich, ¿qué cantidad? La cantidad que se le pone es la cantidad que te salga en tu extractor. Hay extractores que sacan más jugo, hay otros extractores que sacan menos jugo. Depende el tamaño, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo zanahorias súper chiquitas. Y zanahorias más grandes, los pepinos también hay de diferentes tamaños, también el apio, o sea, en fin, o sea, tú nada más pon tu vasito aquí en el extractor y lo que salga, ves, 500 mililitros, un litro, ok, ya vi más o menos cuánto es. No, pero le pongo agua, no, no se le pone agua. A los extractos, a los jugos, no se les pone agua. A lo que se le pone agua es a los licuados en licuadora. Tengo otro video que también se los voy a poner acá de la diferencia entre licuado y un jugo es diferente. Esto es extracto, esto es jugo y aquí no se le pone agua, es simplemente lo que sale el líquido vital del vegetal. No hay tener a preguntar y ¿cómo lo hago? Pues ya les dije al principio, simplemente desinfectas, lavas, desinfectas, cortas y pones en el extractor y ya. No tiene gran complicación, no es una receta elaborada, simplemente lavar, cortar, y extraer, ok? ¿Listo? Bueno, todo claro, cualquier duda, póngame de acá abajo. Nos vemos.